gracias al Señor. Porque sus manos me tienen. Tanto tiempo en las tinieblas sin saber que Él me amaba. Perdido en este mundo, perdido en este mundo. Papio, caserita, bravo. Ya. Muchachos, yo también quiero jugar pel. Chamayo. Buenas tardes, hijita. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Pase. Gracias. ¿Cómo te fue en el mercado? Bien, gracias. ¿Y a ti cómo te fue? Un día muy cansado. Sí, sí te nota. El trabajo cada día es difícil. Lo bueno es que logré juntar el dinero que tanto necesitábamos. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Es lo que estábamos esperando. ¿Y Luchito? Ya no tarda en llegar, ya seguro. Llega ya. ¡Papá! ¿Ya me matriculaste en colegio que te he dicho? Porque mi amigo Daniel dice que ya se cerró la matrícula. Hijito, ya tu papi encontró el dinero. Ya te vamos a matricular, ¿sí? No te preocupes, hijo. ¿Qué? ¿Recién? Sí, hijito. Pero no te preocupes, mi amor, no te enojes, toma ahorita. No, no quiero. Pero, hijo. Hay amores que duran un momento nomás. Hay amores que duran lo que dura una flor, pero luego se van, dejando en el alma. Amiguito, ¿cómo te llamas? Luis. ¿Y por qué no te han comprado tu uniforme? ¿O tu mamá no tiene dinero para comprarte? Vámonos, chicas. Thank you.
¿cómo estás? ¿Qué pasó, hijita? ¿Por qué no me compraste mi uniforme? Todos se ríen de mí. No quiero comer. ¡Pero, hijo! Vamos a jugar un partido. Ella fue el otro equipo, ya. Ya, pero el equipo de la ¡ay, una cuchanquita! ¡Me va a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya pero no hay una cuchanquita, pero te arrugas, ¿ah? Ya, pecho, se me lo van a decir, ¿ah? Ya, pecho, cara. Ya sé. Sé yo, yo siempre te gano, ya ves, chichera. Ya empezamos a jugar. ¡Voy, para chelas, ¿te animas? Sí, compadre. Este pechito nomás es cuando has visto que yo me chupo. Ya, vamos, muchachos. Ya, vamos, vamos, vamos. Ya no quiero que estés tomando, Luis. Tus padres te deben estar buscando este rato. Estarán preocupados por ti. Pues, Daniel, ya te he dicho mil veces que no te metas en mi vida. A mí tus consejos se me vienen y se me van. Carajo, no te metas en mi vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿me entiendes? Lo que yo quiera. Suéltame. Pero, Luis... ¡Carajo, suéltame! Si mi hermano, Luis. ¡Suéltame! Daniel, déjalos. Tranquilo, tranquilo. ¡Chacho! Y nuevamente. ¡Acá se viene la cajita! Tengo una prima para ti. La vida se echó para gozar. Te conocí, tan solo busco tu presencia. Síganse, muchachos. Mi corazón me pide a gritos llamarte ya. Una prima, pero ahora cuando te clamo estás presente. Te necesito y cuando me acuesto me duermo en paz.
Mamá. ¿Qué, hijo? Necesito dinero para comprarme alguna ropa. Pero si la semana pasada ya te di, ¿qué hiciste con ese dinero, hijo? No me alcanzaba, pues, mamá. Además, tenía que salir con mis amigos y llevarla a pasear a mi enamorada. Ustedes no me comprenden, ¿no? Hijito, pero tú no nos comprendes. Tú sabes muy bien que estoy delicada de salud. Y tu papá está preocupado y se ha ido a trabajar para juntar ese dinero. Por favor, entiéndenos. ¿De dónde más te vamos a dar más dinero? Por favor. ¿Qué salud y qué salud? ¿Qué es un dolor de cabeza? ¿Un dolor de pecho? Eso se cura con una pastilla y soluciona el problema. Ustedes nunca me han entendido. Ustedes nunca me han comprendido. Pero, hijito, tú sabes que te queremos. Te amamos. Yo quisiera tu comprensión. Por favor. Ustedes nunca me han querido. Ya estoy cansado ya de ti y de mi papá. Mejor me largo de esta casa. ¿A dónde vas a ir? No sé, yo me voy lejos. Suéltame. Por favor. Suéltame, mamá. Mamá, suéltame. ¡Luis! ¡Soy tu madre! ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué? Mi propio hijo tratándome de esta manera. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, hijita, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Has llorado? No, no nada, sino que ya me voy a la casa ya. Ya hice compras y voy a hacer el almuerzo y más bien llegas temprano. No te preocupes, cuídate por favor, ¿ya? Sí. Voy a comprar tus medicamentos y ya vengo ya. Ve con cuidado. Sí, gracias. Cuídate, pues. Chao, chao. Hay amores que duran un momento no más. Hay amores que duran lo que dura una flor, pero luego se van, luego se van, dejando en el alma solamente dolor. Mas yo tengo un amor que no entiende de tiempo. Luis, despierta, ¿qué te ha pasado? Otra vez has tomado. Luis, ¿qué estás tomando? Chaca al médico. Chaca. ¿Qué? ¿Qué?
Ay, hijito, ¿por qué serás así? ¿Cuándo cambiarás? Dios mío, ten misericordia por este mi hijo. ¿Cuándo cambiarás? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Lo que dura una flor, pero luego se van, luego se van, dejando en el alma solamente dolor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué le siente, por favor? Mi esposa está mal. Tiene mucha fiebre. Tiene dolor de pecho y a veces se desmaya. Por favor, ¿qué me podría venir? Bueno, para la fiebre le puedo dar un Panadol que le va a ayudar a bajar la fiebre. Y los desmayos, no sé, tal vez se preocupa. ¿Tiene preocupaciones? Sí, un poco. Para eso le puedo dar un Magnesol, que es un suplemento vitamínico que lo tiene que tomar uno diario por 15 días. Aparte, algunas pastillas también que lo tiene que tomar por 2 días. ¿Estaría bien? Por favor, véndame. Ya, no hay problema. Suéltame. Vamos a la casa, ¿eh? Por favor. Suéltame, estoy tomando con mis amigos. Suéltame. Ahora voy a cocinar. ¡Pero suéltame! Déjame. Suéltame, a ver la cosa. Corre, 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 corre. Voy a cocinar. Yo puedo hacer mi vida lo que yo quiera. Es que ustedes no se metan. Sí, deseo. Yo voy a pagar, no se preocupen. Toda la vida estoy cansado de mi viejo. Que no tomes, que no trabajan. Yo vivo mi vida y punto, tú eres mi punto. El Señor con su amor te sostendrá.
no temas ser valiente. Toda carga de tu alma él quitará. No temas cuando estés sufriendo. No temas, Dios te ayudará. Confía, mas no desesperes. Y en él consuelo hallará. Vamos, vamos. Vamos, hijita. ¿Qué ha pasado, vecino? Ay, vecino. Le hemos encontrado desmayada a su esposa en la calle. ¿Qué es lo que está pasando en su hogar, vecino? ¿Me puedes ayudar en algo? Gracias por su preocupación, vecina. La verdad, últimamente mi esposa estuvo sintiéndose muy mal. Y a veces se desmaya y nos pone en apuros. Y tengo que comprar algunos calmantes nada más. Pero ya estamos juntando el dinero para llevarle al hospital. Hacer los chiqueos más adelante, vecina. Bendita seas por Dios, porque me has dado felicidad, amor y comprensión. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo. Vecino, aquí le traigo ahorita de hierba para que le haga tomar a su esposa, le va a hacer bien. Gracias, vecino. Muchas gracias. Vecino, yo ya me tengo que ir. Cualquier cosa nos pasa la voz, necesitamos para darnos la mano, para ayudarnos, vecino. Gracias. Dios se bendiga, vecino. Hasta luego. Muchas gracias, vecino. Gracias. Solo Dios da. Aquí a mi lado, qué bueno es saber que eres mi esposa, la bendición que Dios en ti me ha dado.
Señora. Muchachos, no toques un abrazo. ¡Compórtate, por favor! Solamente somos amigos, no es para que hagas eso. ¿Pero por qué te alteras? ¿Cómo que por qué? No seas cínico. Bien que te gusta. Que me gusta. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa con el plato? ¿Qué te pasa con mi plato? ¡Luis, déjale, por favor! ¡Déjale! ¡Luis! ¡Por favor, déjale! Ya ves, hijito, lo que te pasa. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Cuántas veces te he dicho no tomes con tus amigos, todo con tus amigos? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo más escuchando las cosas que te digo? ¡Oh, mamá, ya estoy cansado ya! ¡Yo no soy un niño! ¿Qué cosa crees? ¿Que acaso yo no soy cuidando? ¿Qué cosa? ¡Estoy cansado de ti ya! ¡Luis! ¡Pero Luis! Se acerca
el maestro con manos extendidas reprendiendo a la ante ti, maestro, soy aquel marinero que lucha con el mar, porque en este mundo... Doctor, ¿cómo está mi esposa? Lamento decirle que el caso de su esposa es bastante delicado. Corremos el riesgo de perderla. Tranquilo, que estamos haciendo los exámenes respectivos para poder operarla, porque urge operarla. El detalle está en que la operación es bastante costosa. Por favor, doctor, salve a mi esposa. Haré lo posible por pagarle de todo. De hecho, nosotros vamos a hacer ello. Usted trate de conseguir el dinero. Sí, doctor, lo voy a conseguir, doctor, por favor. Tranquilícese, guarde calma. Gracias, doctor. Qué bueno es tenerte aquí a mi lado. Qué bueno es saber que eres mi esposa. La bendición que Dios en ti me ha dado es lo más bello que he de recibir. Qué bueno es tenerte aquí a mi lado, mi esposa fiel y mi ayuda idónea. Bendita seas por Dios, porque me has dado felicidad, amor y comprensión. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo. Luis, ¿hasta qué hora vas a dormir? Vamos, levántate. Oh, deja dormir. ¿Hasta cuándo me vas a cambiar? Siempre te portas así. Tu madre está en el hospital y su enfermedad está empeorando. Y el doctor dice que necesitan una operación muy urgente. Y cuesta mucho dinero. Y yo solo no voy a poder. Hijo, te necesito. Tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme, hijo. Te necesito. Haremos lo que sea para salvar la vida de tu madre. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Perdóname, perdóname, mami. Muchas veces yo te hice llorar. Perdóname, perdóname, mami. Muchas veces yo te hice sufrir. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo. Ya te falta ahí, ya no te subí lo que es la sillita, pero, ¿bien?
joven, su madre está adentro. Puede pasar a verla. Culpa estás así, mami. Por mi culpa, mamá. Perdóname, mamita. Perdóname, mamá. Sé que te he fallado. Te hice sufrir, mamá. Pero perdóname. Perdóname, mamá. Perdóname. Hijito, has venido a verme. Sí, mamá. De Dios. Sea fiel al Señor, por favor. Sí. Sí, mamá. Ahora las cosas van a cambiar, mamá. Ya vas a ver, mamita. Ahora descansa. Descansa, mamá. Descansa. Pronto nos veremos en el cielo. Ya.
No, cuida mucho a mi madre, por favor. Cuídala mucho. Yo los encargo a ustedes. Sí. No se preocupe, joven. Le vamos a atender muy bien. Ve tranquilo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No sé si usted me podría dar un trabajito, yo quisiera trabajar. Pero has trabajado anteriormente así en cafetería. ¿Sabes algo? Sí, yo no puedo ayudar a nada, señor. Yo aprendo rápido. Justo necesitaba un muchacho para que me ayudara a cambiar. Ya, ya, rápido. Ya terminé. Muy bien, ya, vamos a guardar ya. Vaya a almorzar y vuelve rápido para seguir avanzando el trabajo, ¿ya? Ya, maestro, ya. Ya, ya. Rápido. No sé si me puede dar un trabajo, yo quisiera trabajar. ¿Pero qué sabes? ¿Sabes algo mecánica? No, bueno, nunca he trabajado, pero yo podía aprender rápido. No problema, tendrías que estar a las pruebas una semana para ver tu rendimiento, tu trabajo. Claro, claro, lo que usted me dice yo puedo trabajar. Entonces tendrías que cambiarte, chino. Llévalo al joven para que se cambie y enseñe qué trabajo están haciendo. Esos dos chiquitos me ha dicho para meter acá, ¿sí o no? Claro, no, ya. Ya. Acá. A ver, ¿qué tamaño estás metiendo? El grandazo más larguito está. Sí, esto es. ¡Mucho! ¡Chido, va a llegar a almorzar ya! Ya, maestro. ¿Qué te ves? Vamos, espate. Ponemos el toma. Venga, vamos a por chino. Gracias, maestro. Regresaron, terminen el trabajo. Ya, Lucio, ¿cómo el trabajo? Ya, maestro. ¿Qué has hecho? ¿Y algo más lograste, ya?
¿Qué has hecho? ¿Qué vas a ir dando yo ahora? ¿Has malogrado este repuesto? No sé, se me ha ido. Se me ha ido. ¿Cómo se va a ir? ¿Sabes qué? Hasta acá nomás ya. Mejor que te cambias y te retires. Ya, toma. De acá, retírate. Más me malogras el repuesto y no sabes ya. Permiso, retírate. Cámbiese, cámbiese. Mario, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué pasa ahí? No sabe nada. ¡Nos falta uno! ¡Vamos a chambear! Falta todavía dinero. Hay amores que duran un momento no más. Hay amores que duran lo que dura una flor, pero luego se van, luego se van, dejando en el alma solamente dolor. Mas yo tengo un amor que no entiende de tiempo, que se sabe entregar sin pedir nada a cambio, que en mil noches te vela por mí, se ha trasnochado. Ese es el amor que mi madre me ha dado. Este café para Chanaki. ¿Hay alguna persona que desearía viajar? Usted quiere viajar, muy bien. Mira, están pagando la nata 3 soles. Usted está dispuesto, allá le van a dar desayuno, almuerzo, cena, más el cuarto, pero es hasta el final del trabajo. Ya, señora, yo estoy dispuesto. Durante 3 meses, 2 meses, como usted guste. Ya, señora, estoy dispuesto. Ya. Ok. Ya, esta es la agencia de...
Eres tú mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Jesús, mi salvador. Eres tú mi fuerza, mi Señor. ¿De quién temeré? Mi vida está en Él. Aunque vengan temores, aunque vengan angustias, Él consolará mi corazón. Aunque vengan temores, aunque vengan angustias, Él consolará mi corazón. Por fin llegamos. Este es el lugar. Pero ¿sabes qué? La chacra queda por allá. Tenemos que cruzar el río en lancha. Luego caminar 5 kilómetros. Vamos, Lucho, sígueme. Ya, señor. Apúrate, apúrate. Apúrate, Lucho, no te quedes parado. Son 5 kilómetros que tenemos que caminar. Ya, don Juan. Buenos días, hermano Pedro. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido. Acá viniendo. Es un placer verlo. Muchachos, ¿cómo te ha ido para tu trabajo? Ya. Nos lleva frente, hermanito. Un hermanito. Se nos fue el día, Lucho, apúrate. Acá el tiempo pasa rápido. Vamos, vamos. Lo que dura una flor, pero luego se va. Luego se va. Oye, Lucho. Dime, don Juan. Dime, ¿cómo te animaste a venir a trabajar acá a la chacra? De tan lejos. Sí, don Juan. Me parece que nunca has trabajado acá en la chacra. Lo que pasa es que mi mamá está enferma. ¿Tu mamá? Está grave en el hospital. Uy, Dios mío. Es por eso que me animó a trabajar en la chacra. Necesito dinero. Es una historia bien grande, don Juan. Te entiendo, Lucho, te entiendo. Mira, pero no te preocupes, Lucho. Si se trata de dinero, trabajando se consigue. Lo importante es que tu mamita se salve. Sí, don Juan. Y creo yo que Dios tendrá que ver de por medio para que se sane tu viejita. Sí, vamos, Lucho, entonces el trabajo espera. Vamos, vamos. ¿Falta yo, don Juan? Sí, falta bastante todavía.
Vamos, apúrate. Dejando en el alma solamente dolor. Mas yo tengo un amor que no entiende de tiempos, que se sabe entregar sin pedir nada a cambio, que en mil noches de vela por mí. No te preocupes, Lucho. Estamos tomando un atajo para llegar más rápido. Vamos, hay que continuar. Hoy quiero cantar a ese sublime amor que nunca cesará. Hoy, en tu día, mamá, yo te quiero brindar un poquito de amor. Hoy quiero cantar a este sublime amor. Por fin llegamos, Lucho. Pasa, siéntate. Esta es la casa. Seguramente estarás con hambre. Come platanitos. Mira, todo lo que ves allá es la chacra. Aquí te vas a quedar los 3 meses de trabajo. Descansa un rato. Voy a sacar algo que puedas necesitar. Lucho, esta es tu ropa de trabajo. Tienes que ponerte porque me vas a ayudar a traer leña para preparar la comida el día de mañana. Ya, don Juan. Te estaba cambiando, voy a ir un rato a cambiarme yo también. Ya, don Juan. Sírvete nomás platanito, está con tu casa, Lucho. ¡Ya, Lucho! ¡Lucho, apúrate!
Estoy para ti, Lucho. Vamos a traer leña, como te dije. Apúrate, apúrate, vamos. Lucho, eso está bien para la leña. Termínalo de cortar, Luchito. Esto. Amigo, ¿cuánto me llevas hasta Guarevilca? Por 5 soles, joder. Ya, gracias. Ya, vamos, suda. Hay amores que duran un momento nomás. Hay amores que duran lo que dura una flor. Pero luego se van, luego se van, dejando en el alma solamente. Oye, amigo, ¿de dónde vienes? Ah, yo vengo de la selva. Me fui a trabajar hace un rato. Ah, sí. Qué bueno. Sí. Sí, ah, mira, amigo, ¿de quién habrá muerto ya? Uy, amigo. Pues no sabemos. Ah, sí. No estamos libres de nada. Eso sí. Sí. Qué pena. Thank you.
Va. Papi. Papá. Dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y hemos llegado a este camposanto y quiero decirte, ¿ve?, que te confortes. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tú crees que ha llegado su tiempo y hasta aquí nos ha acompañado. Y creo que no nos queda otra cosa. Resignarnos. Y después de esto, también quisiera darte una parte. Sé que se han amado bastante con mí, pero Dios te va a ayudarte. Algunas palabras. Noemí. Hice todo para que tú te mejores. Hice todo. Para mí no ha muerto. Noemí, no me dejes, Noemí. ¿Por qué? ¿Por qué? Noemí. Un día nos encontraremos, Noemí.
Es lo más bello que tú sabes que siempre te amé. Humberto, Humberto. Dice bien la palabra de Dios: del polvo fuiste tomado, al polvo tornarás. Vamos a proceder al entierro, aunque nos duela. No, no. Felicidad, amor y comprensión. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como tú, mi amor, solo Dios da. Madre linda, yo te amo. Madre, te amo con todo. Madre, madrecita, madre linda, yo te amo. Te amo con todo. Perdóname, perdóname, papi. Muchas veces yo te hice llorar. Perdóname, perdóname. Calma tu vida. Muchas veces yo te hice madrecita, madre linda, yo te amo. Te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo. Te amo con todo mi corazón. Nunca olvidaré de tus consejos. Nunca olvidaré el amor. Nunca olvidaré de tus consejos. Nunca olvidaré tu amor. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Dios amado, bendice a mi madre. Dios amado, llénala de tu amor. Dios amado, bendice a mi madre. Dios amado, llénala de tu amor. Dios te dijo que te vas a sanar. Un día me dijo mi madre. Un día me dijo mi madre. Un día me dijo mi madre. Cállate, padre. Pronto nos veremos en el cielo. Sea fiel al Señor. Pronto nos veremos en el cielo. Sea fiel.
fiel, sea fiel, Señor. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. ¿Por qué? Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Madre linda, perdóname por hacerte llorar. Perdóname por hacerte sufrir. Y nunca olvidaré tus consejos. Dios te bendiga. Un día nos veremos allá en el cielo. Mamita linda, te extraño mucho. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de mí. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Pronto nos veremos en el cielo. Sea fiel, Señor. Pronto nos veremos en el cielo. Sea fiel, Señor. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Extraño tus caricias, mamá. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor.